A ver, bienvenidos amigos al canal. Continuamos. Todavía no hemos entrado en Acadia. ¿Esto qué es? Lo voy a coger por si se puede sembrar en alguna parte. Y aquí, pues nada, echar un vistazo sencillamente, porque yo lo que tengo es que entrar por la puerta. Y tenemos granada de fermentación y confirmamos los demás, por eso por lo que me entretengo un poquitín. A ver. Equipo radiofónico, activad. Vale. Vamos a dejarlo activo. No tiene que ser relevante esto de dejarlo no activo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a entrar en Acadia. Y vamos a ver a un individuo que hay aquí, que quiero recordar que es grandote. A ver si es verdad que es grandote. Pero no es enemigo, ¿eh? No es enemigo. Lo que pasa es que esta misión, que parece corta, no es tan corta. Esta misión es donde pertenece. Y yo quiero recordar que no es tan corta. Vamos a ver. Vamos a ver por qué coño ha sido esto. A ver dónde está ese. Avísame aquí. Si necesitas ayuda con esa cerradura. A ver, aquí. Necesito la llave. No se puede. Ya me voy acordando. Se abre solo con la llave. De acuerdo, vale, cálmate. Aquí tenemos a este, que con el que ya he dicho yo que no era. ¿Este quién es? Esta es una metáfora que merece la pena. Bueno, ¿podemos hablar? Estás en un lugar de transparencia. Todos tienen la misma cara que Valentine, coño. De paz. Mientras estés en Acadia, los synths te darán la bienvenida. Siempre que tú hagas lo mismo. ¿Qué eres? ¿Sarcasmo? Lo ha secuestrado. Bueno, vamos a pegarle un sarcasmo en este primero. Una Nuka-Cola, unos estimulantes, que Kasumi Nakano vuelva con su familia y esto, un pony. Ya veo. Me temo que no estoy en posición de darte algunas de esas cosas. Kasumi está aquí. Está sana y salva. Y eres libre de verla, si así lo quieres. Pero antes de hacerlo, dime. ¿Crees que Kasumi es una Sith? Vamos a hacer todos los comentarios, ¿eh? ¿Por qué lo preguntas? Porque ella vino aquí con esa misma pregunta. Y la respuesta cambia todo su mundo. Ninguno nos tomamos esta transición a la ligera. Se enfrenta a la posibilidad de que toda su vida sea una mentira. Que alguien le robase su propia identidad y la convirtiera en algo. Quiero que entiendas eso antes de verla. Aquí tiene la oportunidad de vivir como Sith, sin esconderse, sin fingir que es otra cosa. Una pregunta más, si me la permites. Estás aquí por Kasumi, pero sospecho que podría haber alguna otra razón. Dime, ¿eres Sith? ¿Cómo voy a saberlo? Sarcasmo. Soy un ser humano. Coño. Soy un ser humano, no un Sith. ¿Seguro? No pretendo interrogarte, pero ¿cuál es el primer recuerdo que tienes? El día que las bombas cayeron. Recuerdo estar en casa el día que las bombas cayeron. Corrimos al refugio. Nos congelaron. Solo yo sobreviví. ¿No tienes recuerdos anteriores? Solo. Despertaste sin nadie alrededor. ¿Con qué facilidad aceptamos lo que se nos presenta como verdad? No, no es curioso lo mucho que un recuerdo puede alterar la realidad. La gente, los lugares, incluso los sonidos y colores pueden cambiar o ser cambiados por alguien. No voy a mentirte. Siempre habrá otras explicaciones. Traumas, enfermedades, radiación de fondo. Todo puede pasarle factura a la mente.
pero puedo prometerte que te aceptaremos sin importar lo que decidas que eres. Gracias. Me has dado mucho en lo que pensar. Me alegra oírlo. Acadia está abierta para ti. Puedes recorrerla libremente. Preséntate a mis cofundadores, Faraday y Chase. Y seguro que quieres hablar con Kasumi. Suele estar trabajando en la parte de abajo. ¿Necesitas algo más de mí? Nada más. Por supuesto. No liemos la patata aquí. No liemos la patata porque no me hacen mucha gracia. Ahora yo de aquí. Ideales de Acadia. Ayuda a los Sin de Acadia. Oceanal, ayuda a Faraday. Oceanal, ayuda a tu padre porque no me da buen tiempo a leerlo. Fusible, tenedores de plata y tal y cual. Vámonos por aquí. Y ahora por aquí y por aquí. A ver. Vale, y ahora aquí, ¿qué coño? Si está aquí la señal por donde tengo que ir. Tengo que bajar y ya está. Y tengo que seguir bajando. ¿Qué coño es? Reloj de bolsillo, pegamento mágico y tijera. Muy bien. Vámonos por aquí. Vale, vamos a ver. Vamos por aquí. Esta es Kasumi, me parece. Los circuitos están fritos. Esta es Kasumi. Sí. ¿Kasumi Nakano? Lo siento, pero Nakano, Nakano tiene premio, ¿eh? Me envía a tus padres. Me envían tus padres. Quieren que vuelvas a casa. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Has venido hasta aquí a por mí? Mira, mis padres... Quiero decir, esas personas que cuidaban de mí no me querrían de vuelta. No, si supieran la verdad. ¿La verdad? ¿Qué quieres decir? No soy su hija. Soy una Sin. Pensé que si me iba sería más fácil para ellos. ¿Qué les habría dicho de todos modos? ¿Os he estado mintiendo todo este tiempo? ¿Vuestra hija verdadera está muerta y yo la reemplacé? Bueno, tenemos que irnos a estas... Solo estás confundida, no eres una sustituta. Vamos a coger esta misma. No has sustituido a nadie. Kenji y Rei siguen siendo tus padres. Ojalá fuese cierto. Claro, esto, si no fuera una Sin, las cosas serían mucho más sencillas. Acadia no es lo que pensaba. Vámonos a las preguntas. Esto es algo más que un simple refugio. Extra, por llamarla. Pero de alguna forma. No puedo irme hasta que llegue al fondo del asunto. Ya estoy harta de huir. Tú te vienes conmigo. Ofrecer ayuda. ¿Un problema en Acadia? ¿Qué clase de problema tiene Acadia? Es una historia muy larga. Solo he de averiguar cómo... Espera. Tú te dedicas a buscar cosas y a obtener respuestas, ¿no? Por eso viniste a buscarme. ¿Y si te dijera que hay un secreto? Un gran secreto. Aquí, en esta isla. Algo mucho más importante que una niña perdida. ¿Qué es secreto? ¿A qué te refieres? ¿Por dónde empezar? ¿Has visto todos esos ordenadores a los que está conectado Dima, no? Contienen sus recuerdos o los datos descargados de su cerebro. ¿Quizá una combinación de ambos? Bien, Faraday me pidió ayuda para repararlos. Y me picó la curiosidad. Contienen el equivalente a un siglo de experiencias vitales. Y entonces lo vi. Los modelos de datos que Dima ha estado creando... Uno era la niebla invadiendo Far Harbor. Otro era una explosión nuclear en la isla, además del número de víctimas. ¿Y si Dima fuera tan abierto y tan amable porque en realidad estuviera ocultándonos algo? Un plan para aniquilar al resto de la isla. A ver, un sarcasmito. Personalmente encuentro relajante el asesinato en masa calculado. Échame una mano. Y si me equivoco... Podrás burlarte todo. A Kai le ha gustado eso, claro. He tratado de indagar un poco por mi cuenta. Ella es diabólica. No he tenido mucha suerte.
Siempre veo entrar a Dima, a Faraday y a Chase en el laboratorio al otro lado del vestíbulo. Después salen de allí con aspecto de haber discutido. Hay un cuarto de almacenamiento justo al lado. Sería el sitio perfecto para esconderse y espiar, pero está cerrado con llave. También traté de hackear el terminal de Faraday, ya que tiene tanta relación con Dima, pero su sistema de seguridad es una locura. Hackear el terminal, espiaré la reunión, lo improvisaré o improvisaré. Hablaré con Dimas. Vamos a andar. Hablaré el terminal. Voy a intentarlo. Como quieras. Buena suerte. Avísame cuando sepas algo. Completada, habla con Kasumi. Descubre los secretos de Dima. Opcional, habla con Dima. Y opcional, consigue acceder al almacén. Y opcional, hackea el terminal de Paradise. Todo el rollo este. Varias cosas hay aquí que hacer. Subiendo, aquí una que no hay que subir. Esta que no hay que subir. Está 33 menos. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Venga, hombre. Venga, hombre, por favor. ¿Qué hay? Ven aquí. Ah, mira qué chula es. Qué chula eres, hija. Joder. Puerta a cerrar. Yo no voy a cerrar nada. ¿Y ahora qué quiere que haga aquí? Estimulante, reg y agua purificada. Vale. ¿Y aquí? Y aquí no hay nada. Aquí lo que hay es una mierda. Eleva el cubo. A ver. Ocultarse y esperar, activar. Venga. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y ahora qué? ¿Por qué coño estoy con la luz encendida? Tenemos que lograrlo sin derramar sangre. ¿Qué estamos escuchando, no? Átomo, tienen derecho a existir en esta isla, al igual que nosotros. Van a matarse entre ellos, Dima. No hay forma de evitarlo. Tenemos que escoger un bando. No hemos escogido ya un bando. Construir los condensadores en torno a Far Harbor no fue precisamente un acto neutral. No podíamos dejar que la niebla matara a los habitantes de la isla. Al igual que no podíamos dejar sin hogar al culto del átomo, darles la base submarina fue un error. Básicamente, eso que llaman el núcleo es una gran posición fortificada. Far Harbor los había expulsado. Sus creencias son extrañas, pero siempre nos aceptaron por lo que somos. Y el confesor Martin era un amigo. Pues el nuevo confesor no lo es. El gran confesor Tectus es un megalómano desequilibrado que nos seguirá amenazando mientras ayudemos a Far Harbor. Chicos, podemos hablar del verdadero problema. Es hora de enfrentarnos a él. Mis viejos bancos de memoria en la base submarina. No puedo creer que jamás me hablaras de ellos. Tuve que esperar hasta que fueron un riesgo para la seguridad. Sé lo que parece en retrospectiva, pero entonces fue un acto de confianza. A decir verdad, me preocupaba más que activaran por accidente la seguridad de antes de la guerra y se hicieran daño. Les di mi antiguo hogar a los hijos. Les permití que salvaguardaran mis viejos recuerdos. Creí que nuestros pueblos trabajarían juntos. ¿Qué hay de la seguridad de los bancos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Y qué contienen? Ya hemos hablado de esto, Chase. No sé lo que contienen. Así es como funciona. Es lo más parecido a olvidar algo que he experimentado. Pero he hecho algunos pronósticos del peor de los casos. Si no hacemos nada y el conocimiento equivocado cae en manos equivocadas. Entonces envíame allí. Entraré y saldré en el día. No podemos arriesgarnos. Saben que eres de Acadia. Si te atrapan o te ven, será la guerra. Al menos deberíamos prepararla para entrar. Nos quedamos sin opciones. Yo digo que le expliquemos cómo descifrar los bancos de memoria. ¿Habéis estado trabajando en esto sin mí? Surgió en un momento privado, Chase. Pero sí, hemos estado diseñando un programa que te permitirá acceder a mis recuerdos.
recuerdos y descargarlos. No será un hackeo normal y corriente. Accederás por la fuerza a una versión de mi propia red mental. Te considerará una intrusa. He añadido algunas instrucciones al programa que te ayudarán a guiarte. Me temo que resulta difícil de explicar sin verlo con tus propios ojos. Estoy dándole los últimos retoques al programa ahora mismo. Te dejaré una copia en mi escritorio cuando termine. Coger el programa, usarlo para entrar en los bancos de memoria. Entendido. Esperemos que no tengas que hacerlo. Seguiremos monitorizando la situación. Entrarás solo si no nos queda otra opción. Bueno. Bien. Obtén programa de Faraday. Obtén programa de Faraday. De acuerdo. ¿Esta gente están aquí o no están aquí? Pues esta gente no está aquí. Y ahora, ¿sigue estando esta aquí? Esta señal, bueno, esto ya está listo, ¿no? Este almacén es para guardar mercancía, vale, coger. Bueno, algo he cogido yo que se me ha quitado la señal de aquí, ¿vale? Ahora lo miraré. Entonces, tenemos que subir. Yo he venido por dónde, coño. Yo he venido por aquí. Vamos a ver. Yo he venido por aquí. Un momento. Se me han puesto. Aquí donde estoy. El de 12 es aquí. Venga, que no será de 12, ¿dónde está? Yo creo que sea esta, ¿no? Tengo entendido que has visto una buena parte de la isla. ¿Qué te parece? Es bonita. A su manera, podría decirse que es bonita. Resulta alentador. La mayoría no opina igual. Me alegra que alguien más lo vea. La isla, con sus peligros y su belleza, es más antigua que nosotros. El ecosistema no es el que era, pero se ha adaptado. Y seguirá adaptándose cuando nosotros hayamos desaparecido. Lo más importante a largo plazo es comprenderlo. Y también transmitir esa información a quienes nos sucedan. ¿A qué te dedicas exactamente? A todo lo que puedo con mis recursos limitados. Catalogo especímenes, observo tendencias evolutivas, recopilo datos para las generaciones futuras. Ten en cuenta que no soy experta en anatomía humana, pero si necesitas asistencia sanitaria, soy tu mejor baza. Dado que Dima responde de ti, estoy más que dispuesta a ayudarte. ¿Necesitas un médico? Necesitaría un médico. Supongo que toca poner a prueba mis conocimientos. ¿Es que te encuentras mal? Cúrame. No estoy bien. ¿Podrías echar un vistazo? Cuéntame, ¿qué te sucede? Curar radiación, 40 chapas. Pues venga, cúrame la radiación, ya que me lía con esto. Estoy radiación, no tengo mal. Nada. Vale. No tengo nada esto de radiación. No te va a gustar, pero merecerá la pena. Vale, 40 chapas. Entonces, ¿querías algo más? No importa. En realidad, no importa, Doc. Gracias por dejarme practicar, supongo. Procura tener cuidado. Vale. Tenemos que subir.
Puede que Acadia no parezca gran cosa desde fuera, pero tenemos que subir. Es lo único que tenemos, ¿no? Y ahora aquí, ¿qué mierda lo que hay? Aquí, ¿qué mierda lo que hay, hombre? Doy por hecho que no piensas quedarte mucho. Aquí había algo. Este es un rollo, ¿eh? Lo marca, se quita, lo marca y se quita. Joder. Lo marca y se quita. Ah, creo ah no, que está aquí, tirón, está aquí, no, está aquí, está aquí, ya te veo. A ver. Diario de Doc. Vale, esto ya está. Puede que Acadia no parezca gran cosa desde fuera. Tenemos que ir subiendo. Vale, vamos a subir. Madre que parió esto. Y hay que subir, vamos a subir para aquí. A ver, aquí tiene que haber ya 14, 13 aquí. Seguimos con el rollo este, ¿eh? Este es el ordenador. El ordenador. Vale. Desbloquear, maestro, no puedo. La seguridad es buena. Requiere un extra para poder hacerlo. Yo el extra no lo tengo, o sí. Un momento, yo puedo meterle hasta. Tengo un nivel aquí. Quieto, quieto, quieto. Tengo un nivel. Puedo hacerlo. Inteligencia. Vale, puedes hackear y terminar de experto. Vale. A ver si ahora puedo. A ver. Vamos a ver. Desbloquear. No podré hackearlo. Vete a la mismísima mierda. La seguridad es buena. A ver. Ah, bueno, sí, yo aquí he venido para el programa Faraday. ¡Ay, la madre que parió a esto! La seguridad es fuerte. Anda, yo no he venido para esto, por favor. Bueno, entonces vamos a ver. ¡Oh, qué cagada! Bueno, es igual, si todo esto hay que... Hay uno arriba. Y aquí tenemos a este, pero con este no voy a hablar todavía. Yo tengo que bajar. Tengo que bajar. Aquí voy a la isla. ¿Dónde voy yo también? Joder. Oh. Oh, con las prisas. Vamos para adentro. Hola. Hay que bajar, ¿no? No, tengo que subir. Y ahora si quiero bajar, pues vamos por aquí abajo, ¿no? Ahí está. ¿Qué quieres? No, tengo que seguir bajando a otro piso más. Esto es Kasumi con quien tengo yo que hablar ahora. Es Kasumi. Ahí está. Resulta que las primeras memorias de Dima están en poder de los hijos del átomo.
Tienen miedo de lo que puedan descubrir. ¿De modo que eso eran los pronósticos de muerte? Si Diman no pensaba destruir la isla, entonces le preocupaba que lo hicieran los hijos del átomo. O tal vez siga ocultando algo. ¿Qué puede haber en esas memorias para que él las deje? ¿De verdad contienen algo que suponga un peligro? ¿Sabes cómo acceder a sus memorias? Partiendo del hecho de que superes a los hijos del átomo, claro. Mi recompensa. Me vas a pagar por esto, ¿no? No te preocupes, tengo dinero. Y no solo eso, también averiguarás los secretos de las primeras memorias de Dima. Estuvo viviendo en la isla casi un siglo antes de construir Acadia. Seguro que conoce el paradero de algún tesoro, ¿no crees? Programa Faraday. Tengo un programa creado por Faraday y Dima. Debería ayudarme a acceder a los bancos de memoria. ¿De verdad? ¿Y cómo funciona? Cuando eché un vistazo a los ordenadores que tiene aquí, Dima estaba conectado a su silla. Yo solo quería acceder. A lo mejor tienes que conectarte a los bancos antiguos como hace él, con alguna conexión entre la cabeza y el ordenador. Eso servirá. Luego el programa de Faraday traducirá los pensamientos y datos de Dima y te ayudará a sortear cualquier medida de seguridad. Lo siento, estoy divagando. Es que, bueno, ¿no es emocionante? ¿Me informarás de lo que averigües? Yo estaré atenta a lo que pase aquí. ¿Guardar lo que encuentre? Vale. ¿Qué pasa cuando tenga las memorias? Si representan una amenaza real para la isla, lo mejor será mantenerlas alejadas de los hijos del átomo o de Far Harbor ya puestos. Y si resulta que Dima no es de fiar, podremos emplear las memorias para hacerle frente. Guarda lo que encuentre. Que quede claro. Si veo algo de valor, es mío. Solo busco respuestas. Puedes quedarte con lo demás, ¿vale? A Kai le ha gustado eso, claro. Misión terminada. Completada. ¿Dónde pertenece? Y otro nivel. Vale, pues... aquí dejamos esto. Y ahora cosas que es mejor olvidar. Es la siguiente misión. Amigos, un saludo, ¿eh? Continuamos con Far Harbor. Esta misión ha tenido grandes montañas de tiros, pero... bueno, es que hay que hacerla. Yo la mantengo ahí para que se vean, por si a alguien le interesa algo que se le haya escapado. Hasta luego. OE0.